¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean ustedes bienvenidos a lo que es este nuevo video traído por su amigo y servidor Attack. Bueno, amigos, en esta ocasión estaremos viendo lo que es el antivirus Dr. Web Antivirus en lo que es la versión 7.1.6050, ¿vale? Se los he traído totalmente licenciado, ¿vale? O activado, como le quieran llamar, para que podamos estar totalmente protegidos contra troyanos, virus, gusanos, spam, etcétera. Todo tipo de virus o programa malicioso que quiere entrar a nuestra PC y quiere robar información o nos quiera dañar lo que es el ordenador. Bueno, amigos, desde mi punto de vista, Dr. Web es uno de los mejores antivirus para mí, ¿vale? Ya que lo he probado y la verdad me anda súper genial. Bueno, amigos, en 2 GB de RAM la verdad me anda bien, ¿vale? 2 GB de RAM es lo que manejo. Y no me rentaliza lo que es el inicio, ni tampoco lo que es el inicio, ni tampoco lo que es el cierre, ¿vale? Lo que es del sistema operativo no lo rentaliza para nada. A la hora de descargar actualizaciones, sí es un poco tardado, pero la verdad vale la pena, ¿ok? Pues bueno, amigos, ese es mi punto de vista. Nos iremos a lo que es su página oficial para ver algunas otras características que nos puede dar esta versión, ¿ok? Pues bueno, como nos dice en lo que es su página oficial, es el mejor para curar las infecciones de virus activas. Se instala en un sistema infectado, ¿vale? Sin un curado preliminar. O sea, ¿qué es esto? Pues bueno, si tu PC está totalmente infectada, pues bueno, lo puedes instalar, hacer lo que es el escaneo profundo y eliminar todos esos virus para que tu sistema operativo quede nuevamente curado, ¿ok? Nos va a hacer lo que es el escaneo rápido y también lo que es el multi, ¿vale? Para aquellas carpetas que tengamos por ahí infectadas. Nos va a traer lo que es el análisis completo de todos los archivos y de todos los discos duros. Tiene la mejor detección y neutralización de los virus complejos. Nos trae lo que es la protección contra el acceso no autorizado, ya sea para una red y para evitar las fugas de nuestros datos. Aparte, bloquea las conexiones sospechosas y las mantiene al tanto, ¿ok? Pues bueno, amigos, estas son sus características de Dr. Web Antivirus, ¿vale? Pues bueno, amigos, el link estará por Mediafire. Ustedes le van a dejar lo que es este archivo WinRAR. Vamos a dar clic derecho en la opción extraer aquí. Pues bueno, nos dejará lo que es el instalador y lo que son dos licencias, ¿vale? En este caso estaremos usando lo que es el instalador. Vamos a dar clic derecho en la opción ejecutar como administrador. Ok, aquí seleccionan el idioma de su preferencia, en mi caso español, dan clic en aceptar. Aquí vamos a esperar algunos segundos, ¿vale? Para comenzar lo que es la instalación. Bien, amigos, entraremos a lo que es la interfaz de instalación. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a aceptar el acuerdo. Nuevamente siguiente. Confirmo que no existe otro antivirus instalado, ¿ok? Esto nos indica que obviamente nosotros no vamos a tener ningún otro antivirus en lo que es nuestra PC. Y vamos a dar clic en siguiente. Aquí, amigos, si ustedes quieren instalar lo que es el Firewall, solamente marcan esta opción. En mi caso no quiero. Esta opción la dejan tal cual y como está, ¿ok? Vamos a dar clic en siguiente. Aquí, amigos, vamos a buscar lo que es la licencia. Vamos a dar clic en buscar. Se van a donde hayan dejado lo que es la licencia que les he dejado. En mi caso voy a escoger la primera. Vamos a dar clic en abrir. Vamos a dar clic en siguiente. Vamos a dar clic en siguiente nuevamente. Y vamos a dar clic en instalar. Pues bien, amigos, después de unos 10 minutos de instalación, ¿vale? Pues aquí vamos a dar clic en finalizar, ¿ok? ¿Vale? Aquí nos dice que debemos de reiniciar lo que es el sistema para que los cambios de configuración sean efectuados en lo que es nuestro antivirus. Pues bueno, amigos, aquí vamos a tener que reiniciar, un reinicio forzado, ¿vale? Inclusive yo lo voy a hacer, así que pues bueno, amigos, pausar el video y reinicio lo que es la PC. Pues bueno, amigos, una vez regresando de lo que es el escaneo, pues bueno, abrimos lo que es el manejador de licencias, ¿vale? Para que ustedes vean que está totalmente activado. Pues bueno, vamos a dar clic derecho sobre el icono de Dr. Web. Aquí ustedes en lo que es herramientas
¿vale? Para ello tienen que utilizar el modo administrativo, ¿ok? Se van a herramientas, manejador de licencias. Y pues bueno, amigos, como ustedes pueden ver, nos dice fecha de activación 15 del 02 del 2011, fue el año en que salió la licencia. Y nos dice fecha de expiración 18 del 7 del año 2003. ¿Ok? Pues bueno, amigos, les he dejado esta licencia y les he dejado otras dos licencias. Las otras dos licencias caducan el mes 9 y el mes 8, ¿vale? Que bueno, esta se me hizo la más larga, obviamente. Y pues bueno, amigos, veremos que está totalmente activado lo que es este antivirus. Y pues bueno, nos iremos a lo que es parte de su interfaz. Ok, esos son los escaneos rápido, completo y personalizado. Ok, ustedes pueden ir probando todas las opciones. Ok, como por ejemplo apagar la computadora después del escaneo, aplicar acciones automáticamente ante las amenazas. En las acciones, pues bueno, aquellas que estén infectados, pues curarlos, etcétera, moverlos a cuarentena. Y aquí, amigos, ustedes pueden hacer sus exclusiones, perdón, y así poder analizarlos, ¿ok? Pues bueno, lo que es el nivel de detección, pues en mi caso lo tengo en mínimo, ¿ok? Esto ya depende de ustedes. Y pues bueno, así constantemente, amigos, ustedes lo pueden ir revisando, lo que es su doctor web. Y pues la verdad, a mí se me hace uno de los mejores, ¿ok? Pues bueno, amigos, por último, bueno, referente a lo que es Doctor Web ha sido todo. Y por último, quiero dar la bienvenida a dos integrantes, ¿vale? Que ya son parte del Team Full RKHD. El primero es HackerMaster350, ¿vale? Con 81 suscriptores. Y pues bueno, él hace lo que son packs de música, de personalización, de cómo optimizar lo que es la PC. Vale, su canal estará en lo que es la descripción de este video para que pases por sus videos, puedas dejar tu like y puedes dejar tu suscripción al igual como yo lo he hecho, ¿ok? También quiero dar toda la bienvenida a Vampiro SV, que bueno, igualmente con 81 suscriptores, la verdad hace packs de personalización, ¿vale? Entre otros tutoriales que tiene, la verdad bastante buenos, ¿ok? Así que igualmente estará en la descripción de este video lo que es su canal. Para que pases, dejes tu like, puedas publicarle algún comentario y suscribirte también, ¿vale? Mi canal, pues bueno, como ustedes bien saben, pueden revisar mis demás aportes que he hecho, ¿ok? Tengo un contenido un poco variado. Y pues bueno, ya sabes, en esta parte donde dice feed, puedes dejar lo que es en esta parte tu comentario. ¿Ok? ¿Qué tal te pareció lo que es el video? Si tienes alguna duda, etcétera, estará también lo que es mi Skype y mi página de Facebook, ¿ok? Muchísimas gracias a las 421 personas, ¿vale? Hasta ahorita me han apoyado, en verdad, muchísimas gracias. Y estará lo que es la página del Team Full RKHL, donde, pues bueno, espero y nos apoyes con tu like, ¿ok? Pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Me despido y hasta la próxima. Chao.